Ya hemos cumplido nuestra pena en prisión. ¿Pero qué te pasa? Que estoy... No sé por qué. He salido de esa puerta y estoy cabreado. ¿La ves abierta? No, la veo cerrada. No. Porque ¿sabes qué pasa que hace Horacio hoy? Horacio sale y entra en la cárcel cuando quiere. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Fua! Pero a ver. Estoy cabreado. Estoy cabreado. ¿Pero ayer, por qué? Porque te humillaron todos y se rieron de ti. Sí. Se rieron de mi cresta otra vez. De mi cresta. En comisaría. Ayer, sí. Joder. A mí también me dijeron no sé qué del payaso de tu amigo. Sí, sí, te dijeron de todo. Escúchame, estoy cabreado, te lo digo en serio. No sé qué ha pasado, además, no sé qué he hecho. Que me han sacado de la federal y puedo volver a entrar cuando quiera. Sí, como que eres como un ser superior. Puedes entrar y salir cuando a ti te apetezca. No, pero es que yo veo esa puerta abierta. Yo la veo abierta. Yo la veo cerrada, pero... A ver, ¿y si hago esto, qué pasa? ¿Qué ves? Vale, ¿ahora qué? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Hola? Ahora la veo abierta, ahora. ¡Hola! ¡Entra! Eres el mejor persa. ¡Uy, es verdad! ¡La veo abierta! ¡Vente por aquí! La orden pal de ¿Qué torte? ¿Es esto? Pero esto... ¿Esto qué es? Hasta los huevos estoy. Pero que estamos en otra dimensión, vámonos, que me da miedo. Escúchame. Bueno, sí. Ahora hablando en serio. Ayer es un hecho que te humillaron. Y a mí también, ¿eh? Ojo. Se rieron de nosotros, pero claro, ahora no podemos ir a comisaría y empezar a cantarles las 40 porque no saben que los de ayer somos nosotros. Bueno, pero ¿lo entiendes? Pero sí, saben que soy Horacio. Y si voy allí con mi cresta... ¡Ah! O sea, ¿tú quieres ir allí como Horacio con la cara a decirles de... Con la cara destapada. Pero, a ver, ¿no crees que tenemos más poder como Fred y Dan? Claro, o sea, Gustavo y Horacio son unos mierdas. No son nadie. Son unos cerdos. O sea, no tiene sentido. Pero, en cambio, te recuerdo que somos subinspectores del Cuerpo Nacional de Policía. ¿No crees que con eso podemos hacer más daño? Ya... ¿Qué quiere decir? ¿Que vayamos como Fred y Dan a joderles? Pero, o sea, vamos a ver, podemos ir, pero no diciendo, oye, ayer me humillaste, te voy a joder. No, porque no saben que somos nosotros. Pero, como subinspectores, podemos hacer que más de uno se pase el día trayéndome cafés con leche, con dos de sacarina y leche de soja. ¿Lo entiendes o no? Que eso duele más. Te lo compro. Es más, yo ahora entraría en servicio y todos los alumnos, ¿sabes qué van a hacer? Van a ir a lavar mi patrulla. A mano. Van a coger un trapo y el patrulla nuestro lo van a limpiar. Y ojo, no solo alumnos, los oficiales que ayer vinieron. Ay, que sí, cuidado con la pastilla de jabón. Que sí. Esos. No se me olvidan, Horacio. Es que lo cojo y le hago así. Perdón. Para. ¿Qué vamos a hacer con los oficiales? ¿Qué haces con los oficiales? Escúchame, me los voy a comer a todos hoy. Los problemas me los como, los oficiales, los alumnos. Escúchame. Hoy, alguno se va con el diablo. No, es que piensa. Tenemos poder. Es decir, ahora entramos en servicio, ¿vale? Y cuando venga un código 3 y alguno diga 10-4, voy. Nosotros le vamos a decir, no, tú no vas. Estoy cabreado con el mundo, ¿eh? Tú no vas. Y lo vamos a enviar a que se vaya a cortar el pelo. Cuando alguno diga permiso para disparar, no. Vale. No hay permiso para disparar. Hay permiso para que vayas a traerme un café. Vale. Te lo compro, Gustavo. Y claro, ellos dirán, ¿qué les pasa a estos dos? Pero no pueden desconfiar, simplemente. Estamos cabreados. El motivo es cosa nuestra. Vamos, ¿tienes coche? ¿O robamos uno?
¿Qué? ¿Leonidas te dijo algo a ti? Sí, sí, Leonidas me dijo: mira mi plaquita de que pone en el coche. Sheriff, sheriff, lleva en la matrícula, en la matrícula Leonidas, que es un alumno, pone sheriff. ¿Qué tiene en la matrícula Leonidas? Repítemelo. Sheriff, sheriff. Y luego me dijo: Crestita, Crestita, vete pa' dentro, Crestita. Zupe, que me cayó con la moto. Pues, ¿sabes qué? Le vamos a hacer que quite esa matrícula. Y luego... que vaya a hacer prácticas de conducir, que siempre se estrella. Y luego Greco, creo que fue Greco. Lo que pasa es que Greco es superior a nosotros. Pero Greco me dijo... Ese es más complicado porque tiene rango superior. Es que Greco me dijo... Pero... Se lo voy a explicar a tu coleguita. Y te habló de ti. Si hoy está Greco y nos dice: oye, venid al código 3, le voy a decir: pues no puedo. No voy a ir. Haz perímetro. Y lo que voy a hacer es fumarme un cigarro. No le puedo dar órdenes, pero las suyas me las voy a pasar por el escroto. Básicamente es lo que voy a hacer. Haz perímetro yo, muy bien. Y sacaré una botella de whisky y me la voy a beber. O en medio del código 3 diré: ¡ay! Mi abuela se ha caído. Y me iré. ¿Vamos? Grande persona. ¿Cómo vamos? ¿Me mandas un saludito? Pues ahora paramos a ver el coche por ahí. Vamos. Autostop. Y ojo, 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 el abuelo, habrá que informarle. Infórmale tú. Llevamos sin hablar con el abuelo una semana. Infórmale tú. ¿Lo llamo por teléfono? ¿Estará? Informa, llámalo. Infórmalo, a ver si en una semana está. Porque aquí los que hemos limpiado las calles hemos sido tú y yo. Muchas gracias, Nick Fredes, por esos 300 bitazos. Killeador, gracias por ese nivel 1, 3 meses ya. Gracias a Carlos por esos 500 bits, grande. Y al Favori por ese Prime. Y Michael, ya te he dicho antes, gracias por esos 2 meses. Gracias. A recordar eso, oye. ¿Qué es ese Horacio? Si no, luego a lo mejor me quito la cámara, ¿vale? A lo mejor luego me quito la cámara. Nada, hoy tampoco trabaja. Venga, pues vámonos. Voy a pillar un coche, que me diga alguien algo. Muchas gracias a Mal Meidam. Gracias por la suscripción de nivel 1 durante 2 meses. Yo, es decir, a lo mejor luego quito la cámara para que veáis que no es, ¿sabes? En plan, para que os metáis más en papel. Y yo ahora, ¿ves? Yo ahora estoy relajado. Y luego cuando me pongo ahí me pongo a gritar y de loco. Porque quiero eso, meterme en ese papel. Y para meterme en el papel me tengo que cabrear de verdad como Horacio, ¿eh? Tengo que separarme de Perchas, de Perchita, de Jaume, que soy yo, mi nombre real. Tengo que separarme de eso y meterme en Horacio. Entonces tengo que cabrearme, ¿sabes? Estoy como un toro hoy. Un, dos. Un, dos. Madre mía, cómo voy hoy, Voy como una moto. Salimos. Tío, aquí está la autopista, aquí a la derecha. Es que te lo digo, voy a pillar uno, Que sí, vamos, 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 vamos. A este, vale, este que viene. Cuidado que viene muy rápido, No tengamos un... ¡No, no! Cuidado que nos esquiva. ¡Alta, alta, alta! ¡Alto, alto! ¡Quieta, quieta, quieta, quieta! ¡Uy! ¡Uy! Ahora, a ver, este. Levanta las manos. ¡Uy! Uf. ¡A ver, calvo! ¡Bajas! ¡Bajas, por favor! ¡Baja del coche, calvo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! Es que me encanta cuando hacen eso. ¿Está bien? Tío, no le digas que baje, bájalo. Pero es que le pego. ¡Pégale! Le pego. Me cago en la puta, le pego, Pues venga, se acabó, le pego. ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! Muy, muy, muy amables, De verdad lo digo. Pues gracias. Una pregunta. Yo he estado aquí en observación toda la noche y es posible que... ¿Qué cojones? ...haya pasado alguna que otra cosita, ¿vale? El abuelo ligando aquí con la peña. ¿Qué hace aquí el abuelo ligando con todas las jóvenes? No se fíe, Está ligando con ustedes. ¿Qué pasó?
Que no se fíe, no se fíe del viejo ese. Está intentando ligar con vosotras. No, tranquilo, ya conocemos a Conway, tranquila. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces o qué? Sí, claro, en plan de que es el superintendente. Sí, sí, ya pero... no hemos topado con él. ¿Y por qué es tan amable hoy? Si vos me tratas bien, yo te trato bien. Si vos me gritas, yo te voy no a le decir, digo, favor, no le digo, no le digo a usted conmigo, le digo Conway con ustedes. Ah, ¿por qué está? ¿Por qué está tan feliz, tan amable? Sé que estuvo, por lo que escuché de rebote, estuvo en observaciones en el hospital. Y se ve que, no sé si es que los calmantes le hicieron bien, pero sí, está diferente, digamos. Voy a preguntarle, entonces. Bueno, pero pregúntale bien. Nítidamente, pero como que hubo un médico que, bueno, que le di una hostia y acabó... Bueno, no era intencionado, o sea, he tenido flashbacks y como que cuando me pasa eso, pues vuelvo a ver cosas que no debería ver y cuando pasa eso me vuelvo muy tóxico, agresivo y asqueroso. Y bueno, ahora que se me ha pasado, ahora soy consciente de que soy el superintendente y que estamos en 2020 y que es 23 de junio, sábado. Buenas. Bien fecha, buenas, mal día, pero sí. Junio, sábado, ¿no? No, caballero, es martes. Es martes. Es martes. Mira, compañero. Caballero. Hola, hola. Sí, ¿hola? No, ahora le veo. Bueno, ahora, sí, ahora es sí, ahora que no. Este hospital. ¿Dónde está mi compañero? Véngase por aquí, venga. Mira, pase y le va a explicar a su compañero qué le ha ocurrido. ¿Qué me ha pasado? Me duele la cadera, ¿eh? ¿Qué te diste una? A ver, ¿nos puede dejar a solas, por favor? Ah, sí, sí, claro que sí. Gracias. Escúchame, creo que ha bebido alcohol esa chica, está fatal, ¿eh? No lo empieza sé. Como a decir, ¡ah, no! Como sin sentido. No lo sé, pero... Me da miedo. Escúchame, que ibas a robar un vehículo allí en la Federal al salir y te llevas una golpiza. Déjame adivinar, me ha atropellado. Sí, te ha atropellado. Te ha atropellado el coche. Es que estoy muy violento, de verdad. Y como un tigre. Y te estás perdiendo lo mejor ahora mismo. Está el abuelo ahí fuera ligando con las jovencitas. Ligando con sí, sí, con todas las médicos. Con todas las chicas. Rodeado. ¿Cómo? En plan amable, que sí. Lo pasó... ¡Eh! ¿Dónde está ahora? ¡Ah, mira, está ahí fuera! ¡Está fuera! A la UCI. Pero... Estuvo toda la noche. Y ya. Y se despertó, al parecer. ¿Qué pasa, viejo? ¿Le gustan las jovencitas, eh? Un respeto, caballero, por favor. ¡Abuelo! ¿Caballero de qué? ¿Soy Horacio? Te tenemos que poner al día. ¿Perdón? ¿Que soy Horacio? Te tenemos que poner al día de todo. Que han ocurrido cosas. Sí. Gustavo. Horacio. Ah, bueno, tú... Es verdad, sí, tú eres Gustavo y tú Horacio. ¿Cómo? Sí. ¡Ya ha bebido vino! Voy a preguntar si le anda la medicación ahí dentro. Solemos soy Horacio. Beber. Vamos a ver, yo soy su comisario, usted me hizo comisario. Los dos somos comisarios. Ah, los dos sois comisarios, vale, perfecto. Correcto. Okay. Vale, una pregunta... A nivel de recuento, cuando entramos en radio y demás, ¿cómo funciona esto? Porque me he topado con tres agentes allí y no entendía mucho. ¿Comisario? ¿Cómo? A ver, comisario. Sí, dígame, usted sabe que cualquier protocolo en la directiva de una comisaría hace falta pues un recuento, fichas de entrada y salida. Sí, extrañamente, aquí no se está haciendo. Bueno, es que acabamos de entrar en servicio ahora mismo. ¿Estáis de servicio? No, ahora mismo acabamos de... Bueno, me acabo de despertar y ahora voy a entrar en servicio y como comisario lo voy a poner todo en orden. Vale, ok. Yo soy el superintendente. Ajá. Correcto, usted es el Nova Más. Sí, sí. La persona más adulta. La persona... Sí. Y nosotros somos sus comisarios. Sí, llevamos comisario. 15 años con usted. Y usted me prometió un aumento de sueldo el último día. Jugoso. Una prima. 15 años. 15 años llevamos con usted, mano a mano. Pero... Y una chapa. Me debe una chapa.
Gustavo y Horacio. Gustavo sí, Gustavo es él y Horacio yo. Correcto, pero realmente dentro del cuerpo somos Dan y Fred. O Fred y Dan. Porque trabajamos como secretas. Somos comisarios secretos. Si sois secretos, ¿por qué lo decís aquí delante de todo el mundo? No lo entiendo. Delante de usted. Pero le estamos bajando. No se entera nadie. He cogido un patrulla. Creo que es mío. Sí, sí. ¿Pero usted está bien? O sea, ¿ayer qué hizo usted, superintendente? ¿Tiene algún recuerdo? Porque le noto extraño. ¿Quiere usted que vayamos a su despacho y hablemos más tranquilo? Así si le recuerda las cosas y estamos más en privado. A ver, yo he pasado aquí la noche. Por cierto, esa chica dice que es usted muy guapo y apuesto. Perdón, pero estoy... A ver, si tú me conoces bien, ya sabes que estoy casado. ¿Y yo a usted? No, a usted le he visto yo ahí ligar con cuatro mujeres. Joder, ¿usted está casado? Mira, a Julia no le haría ni puta gracia, ¿vale? Así que deja de decir tonterías. Claro. Claro, Julia. Joder. Sí, sí. Ya sabemos cómo es Julia. Ah, hombre, tiene un carácter. Ya te digo, vaya genio tiene Julia. Joder. Te digo una cosa, tú eras Horacio, ¿no? Correcto. No hay dos como ella. Solo hay una. No, donde esté Julia, que se quite lo más. Estoy de acuerdo. Lo mejor que me ha pasado en la vida. Lo mejor. Es que estáis hechos tal para cual. Se nota. ¿Verdad? ¿Que sí? Sí, sí. Se nota un montón. Espera, a ver. Me ha cambiado la vida. ¿Pero qué le pasa? Conduzco yo. Sí, vamos al despacho y así hablamos tranquilos. Sí. Vale. Cuidado. Joder. Perdón. Se me ha ido el freno. Vale, cuidado. Así, suave. Escúchame, Horacio. En comisaría tenemos que tener cuidado con... Ya sabes, con la cara. Sí, sí. Pero no teníamos que pasar antes por un cajero. Pero Julia no os ha dicho nada. He pasado la noche fuera. No nos ha dicho nada, pero ya sabe, Julia ya le conoce, ya sabe cómo es usted, que a veces, pues bueno, tiene trabajo y duerme fuera de casa. No suelo, Mi familia. Pero no la llame, a ver si la va a preocupar, ya la verá después. ¿Estás seguro? Sí, no te preocupes por Julia, seguro que está bien, no, ya la llamarás luego, cuando acabes. Vale. A ver, ¿puedes bajar aquí? Súper, y ahora vamos a tu despacho. Vale. Ahora le dejo yo el vehículo en algún lado, seguro. Una pregunta. Sí. Gustavo. ¿Dónde está mi despacho? Sí, es nada más entrar el primero a la izquierda. El más bonito. Vale, ok. Gustavo, súbete un momento. Creo que ya sé lo que pasa aquí. ¿Qué pasa? Escúchame, mira, subo y te lo explico. Sí, ya lo he pillado, sí, ya sí. Lo he pillado. Ah, ya lo he pillado, apártate un momento que te lo explico. Sí, voy a para ponerme la máscara, era por eso, que ahí hay cámaras. Escúchame, seguramente ayer patrullando, o sea, como superintendente, se metería un ostión, o lo mataron, o lo que sea. Y tú sabes estos recuerdos que le vienen como... ¿Te acuerdas aquella vez que era como un teniente de la guerra? Sí. Pues creo que le está pasando lo mismo, pero esto en un rato, en teoría, se le debería ir. Ah, bueno, vamos con el esto. Vamos caminando. Sí. Bueno, yo estoy fuera de servicio. Hostia, llevamos la misma ropa que ayer, tío. No, es que yo le he dado la vuelta a la chaqueta. ¡No fumes aquí! ¿Qué dices? ¡Pues que no fumes aquí! ¡Que no fumes al lado de la comisaría! ¿Por qué no? Si estoy en la calle. ¿Puede usted fumar en otro lado? Pero... Oiga, ¿qué hacen enmascarados? Eso digo yo. ¿Se lo explicas tú, Fred? Somos Fred y Dan. Vale. ¿Te estás riendo tú, payaso? No, los nombres... Venga, vamos. Joder. Espera, creo que me voy a poner...
Me voy a poner el traje, voy a la tienda de ropa. Bueno, no, uf, es que tengo que ir al norte, tío. ¡Qué palo! Bueno, ahí tienes una tienda, ahí al lado. Ahí al lado tienes una tienda, al lado. Pero... Venga, va, voy a la... ¿No cantará mucho? Es que él, su ropa sí que es más eso. La mía es más... Su ropa sí que es más cantarina que la mía. Su máscara, digo, su máscara. A ver, la mía, mira, la mía es más esto. Bueno, la que le hemos contado hace un momento. Ah, sí. Subinspector Dan. Horacio. Ah, vale, encubiertos, vale. Sí, Horacio. Correcto. El de la cresta. Sois de confianza, ¿no? Muchísimo. Bueno, de toda la vida. Vale, vamos a ver. Voy a dejar de fingir que soy aquí el amable gilipollas. Este no es mi puto despacho, capullo. Esto no es mi despacho. Esto no es verdad, no era este. El suyo está arriba, el suyo está arriba. Pero yo le he visto a usted aquí más de una vez en el escritorio. A ver, más que nada te digo porque en mi despacho te digo yo que la decoración es diferente. Este tampoco está mal, es bonito. Bueno, pues si quiere le llevo yo, sígame, venga. Esto es una mierda, venga. Esto no es mi despacho. O sea, ¿sabe dónde es o le llevo? Llévame. Venga, sígueme, por aquí. Venga, por aquí, hacia adentro. Vale. Venga, vamos. Por aquí, derecha. ¿Dónde? Aquí. Vale, aquí cuidadito que hay escaleras, cojas a la barandilla. Vamos a ver, ¿qué te crees? ¿Que tengo 80.000 años o qué? Bueno, pues le queda poco, ¿eh? ¿Cómo que me queda poco? ¿Dónde que? Siga por aquí. Parece si hubieses que estado conmigo en el puto frente, te digo yo que te lo explicaba. Vale, ¿ahora dónde? A ver. Derecha. Servidor, laboratorio. Almacenamiento, no. No, aquí enfrente, reuniones. Que ya podría cambiarse esta placa a usted, pero bueno, reuniones. Ah, mira. Esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. A ver si viene Fred. Mi tabaco. Mis archivos. Bueno, ¿y qué hay acerca del ascenso? ¿Qué hablamos? ¿Qué ascenso? ¿No se acuerda usted? Eres comisario, ¿no? No, yo soy subinspector. Pero es que ya me molesta el sub. Pero vamos a ver. ¿Sabes? No, ¿tú no estabas conmigo en el hospital? Sí, estaba contigo en el hospital, pero... Vale, pero... los dos sois comisarios, Gustavo y Horacio, no, correcto. Gustavo es el comisario, Gustavo. ¿Y tú qué coño eres? Ya le he dicho, subinspector, pero es que me molesta el sub. Si antes me dijiste que eras comisario. Ah, eso son... Usted no está bien. ¿Cómo que no estoy bien? Que no está bien, de verdad. Es decir, mira, aquí está. A ver, ¿qué coño pasa? ¿Cómo Fred, que ascenso? Explícale que yo soy subinspector. Ya le he dicho, me está diciendo que soy comisario. Que yo le he dicho que soy comisario, le he dicho que no, que se está confundiendo, que soy subinspector. Si antes me lo ha dicho en el hospital. Que yo no le he dicho que yo era comisario, que yo soy subinspector y que me molesta el sub, que me ascienda, que estaba pendiente eso. ¿Tú sabes algo de eso? Yo la verdad es que llevo un lío ahora mismo. A ver, comisario, cuéntame, ¿qué coño quiere el subinspector? A ver, le cuento. Pero es que yo no soy comisario. Bueno, pues te jodes por haberle mentido. Pero, ¿de qué sirve hacerme pasar por comisario si no cobro como tal? O sea, es que pues es una tontería. Pues dile como yo, que es subinspector y que se la ha inventado todo, que está viejo. Que era una broma, porque sí. Pensaba que nos estaba tomando el pelo o algo así, ¿no? Vale. ¿Pero qué coño estáis cuchicheando? A ver, superintendente. ¿Qué pasa? Los dos somos subinspectores, ¿de acuerdo? Vale. Lo de comisario era una broma porque pensaba que usted nos estaba tomando el pelo. Somos subinspectores. Subinspectores, vale. Sí. Correcto. Pero nos molesta el sub. Correcto. O al menos a mí. Últimamente el sub a mí me causa como una ansiedad dentro. A ver, el sub, como submarino, no pasa nada. Eso,
No pasa nada por poner sub. No, que está bien poner sub, pero debido a nuestro buen trabajo en los últimos tiempos, creo que podríamos el sub enviarlo de vacaciones. Verás, tengo un problema. Sí. Hay confianza, ¿verdad? Por supuesto. Sí, sí, tengo un problema. A ver, ayer tuve un accidente de tráfico. Entiendo. 10-4. Y cuando me da en la cabeza, suelo tener flashbacks. Es decir, suelo recordar cosas del pasado. A día de hoy, estamos en 2020. ¿Qué pasa? Que mi cabeza no procesa muy bien la realidad con la que en realidad estoy viviendo. No sé si me estoy explicando. Perfectamente. Vale, entonces necesito que me pongáis un poco al día de las mierdas que hago yo. Bueno, pues usted es el superintendente. ¿Qué va a hacer? No sé. Ser el usted dirige el Cuerpo Nacional de Policía, caballero. ¿Y lo otro? Ya no lo hago. ¿Qué es lo otro? Lo otro... ¿Otro otro? El otro 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 otro. Pues ni idea. Nosotros ahí no nos metemos. La verdad. ¿Qué? ¿De qué está hablando, Fred? ¿De lo otro otro? Nada. Secretos. Vale, ok. Pues no sé, ¿queréis ser inspectores? Mire, le cuento. A ver, solo le diré que en la última semana hemos tenido 15 atracos y solo 2 no han salido como nos gustaría. Muy buen trabajo. Y durante toda nuestra jornada hemos atendido todas, sin excepción, todas las alertas que nos han salido, incluido robo de coches. Vale. Cosa que con todos mis respetos debo decir que el resto de la malla no suele hacer. Nunca hables mal de un compañero, agente. 10-4, le pido perdón. Tampoco está hablando mal. Nunca hables mal de un compañero. Nunca hables mal de un compañero. No está hablando mal, está contando una realidad. Bueno, también tengo que decir. Pero no vamos a entrar en calificar el trabajo de los compañeros. Lo que importa es lo que hacéis cada uno. ¿Vale? Pues ahora mismo, con nosotros, un 99% de éxito. 99, vale. Y mire, nosotros no vamos a hablar mal de nadie, pero sí que le puedo decir que en general, digamos que no estamos muy contentos con el trabajo de la malla. En general, vale. ¿Por como qué motivo? Concepto. Mire, aquí hay mucho señorito que solo atienda las alertas que les parecen emocionantes. En cambio, luego, cuando la señorita Rogelia ha tenido problemas porque le han entrado a robar, no va nadie, solo vamos nosotros. En cambio, un código 3 emocionante, todos quieren ir. Sí. Un robo de coche de mierda en el norte, no va nadie. No va nadie. Nosotros dos vamos y nos tiroteamos y detenemos y procesamos. Pero entonces vosotros, a ver, que yo me ubique. En la malla actualmente, ¿cuántos subinspectores hay? Creo que somos nosotros dos y un tal Sergei. ¿Y por qué coño no mandáis a los demás? Porque si no van a ir, igualmente. Además, el trabajo que esté bien hecho. Hay que hacerlo uno mismo, ¿eh? Pero vamos a ver. A ver. Yo no quiero ser inspector para estar en un despacho y mandar, ¿eh? Yo quiero ser inspector para ir al barro con poder. En la calle. Con poder. En la calle. Vale, escuchad. Pero con poder. A ver. Yo me estoy reformando, ¿vale? Desde que llevo el anillo, que no sé dónde coño está, me lo habrá quitado la... Sergei. El médico, la enfermera, no sé. Desde que yo me he casado, digamos que he dejado un poco atrás unos métodos poco... Bueno, digamos que poco cristianos, ¿vale? Entiendo. ¿Os tengo que enseñar o cómo va el tema? No, entendemos que desde que usted está con Julia, pues digamos que vive una vida más relajada, ¿no es así? Esa es la intención, a ver, relajado entre comillas, porque... Sí, bueno. Pero es usted ya un señor de familia, lo entendemos, pero de ahí viene que la sangre joven como nosotros pase ya a un plano superior. Espera. Fred, ¿no crees que deberías contar la verdad? ¿Qué verdad?
Decidme la puta verdad. ¿Cómo dice? Decidme la puta verdad. ¿Sobre qué? Fred. Acaba de susurrarte que me digas la puta verdad. Dime la puta verdad. Dímela. Dime la verdad. ¿Qué estás diciendo, Dan, por el amor de Cristo? Joder, ya, ya. No me jodas, ya lo sabes. ¿El qué? ¿El qué? A ver, déjeme hablar con él un momento. Venga. Escúchame. No, que viene, que viene. Lo que te decía, el 10-4. ¿Sí? El 10-4 es afirmativo. ¿Qué no entiendes? Vale. Que siempre te confundes. 10-4. Dejad de hacer el gilipollas. Decidme la puta verdad. ¿Qué verdad te quiere contar? Digamos que usted ahora mismo, debido a un accidente, como bien ha dicho, digamos que sufre como amnesia y está confundiendo cosas. A ver. Estamos en el año 2020. Correcto. Sí, 2020, 23 sí. de junio, sábado, no, martes. Uh-huh. Vale. No confundo nada. A ver, sí. Sí y no. Sí y no. ¿Qué pasa? ¿Hola? Nada, perdón, me había salido una alerta. Nada, simplemente que usted está un poco confuso ahora mismo porque ayer sufrió un accidente. En un rato usted estará ya completamente bien. Vale. Y ya está. Pero bueno, que todo, usted es el superintendente, este es su despacho, tiene en general una malla maravillosa y ya está, y esta es su vida. Pero si acabas de decir que es una mierda. Bueno, a ver, la malla, bueno, podría ser mejor, pero bueno, al fin y al cabo nos apoyamos entre todos y somos una familia. Y ya está, no se le oculta ningún tipo de información más. ¿Tiene usted alguna duda, algo que no le encaje? Sois subinspectores. Exacto, sí. Subinspectores Dan y Fred. Vale. Hora de Gustavo. Ah, Rey. Sí, cierto. Correcto. Sois encubiertos. Sí. Pero exactamente. ¿Pero por qué coño estáis encubiertos dentro de la propia policía? Porque Gustavo y Horacio hacen misiones de infiltramiento. En mafias. Claro. En mafias. Peligrosas. ¿Cómo? Con armas. No, 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 no. Eso es imposible. Yo ya no lo permito, estas mierdas. El superintendente no se fía de nadie, con lo cual ha preferido que nuestra identidad para el éxito de las misiones sea oculta. Yo ya no permito eso. Ya, ya, ya. He perdido demasiados agentes, demasiados hombres. Yo ya no hago esas mierdas. Yo se lo diría a nivel personal. Está hablando. Entiendo, pero a pesar de eso, nuestra identidad, usted prefirió que estuviera oculta. Se deja manipular. Así que no puedo decirlo. Seguimos. Y está bien así, ¿eh? Trabajamos a gusto así y bien. ¿Qué dudas tiene? ¿En qué le podemos ayudar? Ponedme al día, no sé. A ver. Bueno, pues espérate, nos sentamos mejor y le cuento. Sí. Sí, tenemos novedades. Vale. Además, le contamos la verdad esta, ¿no? Sobre el jueves. ¿Sobre el jueves? Bueno. Hostia, ¿pero tú crees que ahora es el momento? Bueno, ¿qué pasa el jueves? Pero si no se entera de una mierda. A ver, ahora. A ver, le cuento, ¿vale? Nos mandó a infiltrarnos en una mafia de Emilio. ¿Se acuerda de Emilio? ¿Sabe quién es? Que usted mató a su hermano, Pablito. Lo lanzó desde un helicóptero. ¿Que yo maté a su hermano? Sí, desde un helicóptero, muy alto. ¿Cuándo? Escúchame, ¿tú crees que es...? ¿Cómo...? O sea... Bueno, a ver, ha preguntado que le contemos las novedades. Pero que igual en un rato no se acuerda de una mierda. Bueno, pero yo le cuento las novedades. A ver, vamos a ver. A ver, os explico. Yo suelo tener flashbacks, ¿vale? Flashbacks donde, digamos que mi cabeza reproduce cosas del pasado. Pero eso no significa que no pueda retener puta información. ¿Ha quedado claro? 10-4. Entonces, 10-4. Adelante. Entonces, ¿De qué novedades quiere que le hablemos? Novedades, soy subinspector. Pues eso, estamos infiltrados. Hemos empezado a infiltrarnos en una mafia
de un tal Emilio, un tal Gringo y poco más, poco más. Hemos vendido droga para ellos y tienen armas, AKs y demás cosas. AKs, vaya mierda. Solo AKs, ya está. Bueno, ¿qué más tienen? ¿Algún juguete de fuego? ¿Cómo con juguete de fuego? Usted lo entiende, ¿no? ¿Un lanzallamas? Sí, sí. ¿Y qué coño hacen con un lanzallamas aquí? Pues no lo sé. Vale, ok. Nada, estamos siguiendo trabajando, ya está. Si no, no... ¿Los detalles? Lo de sub nos molesta, pero bueno, seguimos trabajando bien. Y dale con el puto sub, vamos a ver. Al final voy a tener que cabrearme, y no quiero cabrearme, porque estoy intentando reformarme. Pero a veces me sale la puta vena. Entonces, voy a volver a preguntar. Soy subinspectores, correcto. Bien, perfecto. Correcto. Quiero un puto informe. ¿Cuál es el puto informe? Pues entonces deje que lo prepare el informe si lo quiere detallado. Correcto, el informe es que estamos en proceso, tenemos una misión actualmente en marcha y progresa adecuadamente. Sí, así es. Gustavo y Horacio. Sí, Horacio y Gustavo. Dan y Fred. O Fred y Dan. Mejor. Esos nombres los elegí yo. Ahí es. En un parking, ¿verdad? Sí, ya correcto, así es. Acordando. Mira, veo que se acuerda. En muy un bien. Parking. Vale. Vale, ok. Correcto. Se va acordando, ¿eh? Sí, además. Sí, ahora sí. Poco a poco, poco a poco. Ahora sí. Pero... ¿Sí? Yo ya... Mensaje de Emilio, tío. ¿Sí? Aquí no hay cámaras, es el despacho privado de este. Es su despacho privado. Necesito que hagáis una cosa. Claro, lo que usted diga. ¿Podéis llamar a Julia? Es que creo que está haciendo la portabilidad del... Se estaba cambiando de compañía. Los cojones. Llama a Julia. Pero se estaba cambiando de compañía, ¿te acuerdas, Horacio? ¿Por qué no va el... ¿Por qué no va el puto número? Contestadme. ¿Qué portabilidad ni qué pollas? Horacio, explícale que a ti se te dan bien estas cosas. ¿Dónde está mi mujer? Contesta. ¡Contéstame! ¿Le cuento entonces? ¿Dónde está mi mujer? Cuéntele, porque no queda otra. Cuéntele. Venga. ¿Qué? ¿Qué quieres? Abráceme. ¿Pero para qué? ¿Qué? Cuéntame qué coño pasa. Abráceme. Me estás asustando, ¿qué coño pasa? Abráceme y se lo diré. ¿Qué pasa? Su mujer está muerta. Lo siento. No sé cómo falleció. Pero nosotros no llegamos nunca a conocerla. Es algo de hace muchos años. ¿Qué decir, tío? Me han pillado.
Y no sé cómo, no sé qué, no sé, lo siento. ¿Cómo que está muerta? Pues estás vacilando, no tiene ni puta gracia. Que no le estoy vacilando, que me lo dijo usted hace un tiempo cuando llega a esta ciudad. Su mujer y sus hijos. ¿Qué? ¿Qué coño acabas de decir? Vamos a ver. Su mujer falleció hace tiempo. Eso nos contó usted. Y debido al accidente, usted ahora está mezclando cosas. Supongo que tiene algún tipo de amnesia o no sé qué tiene ahora mismo, pero su mujer falleció y nos lo contó usted mismo. ¿Cómo? Tengo que decírselo. No, tengo que ser directo, no puedo ser. Sentimos ser nosotros quien se lo diga, pero no podemos. ¿Pero cómo que está muerta? No sabemos las circunstancias. Pero esto no fue ayer ni la semana pasada, es desde hace años. Hace mucho más, antes de que nos conociera. Correcto, nos lo contó usted mismo. Lo que pasa que ahora, pues, usted tiene la cabeza confusa debido al accidente. Me falta el aire. Oye, pero no, ya este marrón. No sea demasiado directo, ¿no? No es posible, no es posible. Te estás equivocando. Te estás equivocando, me estás mintiendo. Me estás mintiendo. ¿Y mis hijos qué? Ya se lo he dicho, también están muertos. No sabemos cómo. ¿Por qué me mientes? Bueno, nunca le mentiríamos con algo así. Es que ni se nos ocurriría. Somos muy de la broma, pero tenemos ciertos límites. Si es necesario, espósalo, ¿eh? Oye, ¿y esto con un golpe en la cabeza no se arregla? Pero, macho, vaya marrón. Vaya marrón, tío, porque esto nosotros, tío, vaya marrón. Joder, yo había empezado el día muy violento. Me pongo en la puerta, que no salga de aquí, ¿eh? Venga. Escúchame, si le damos un golpe en la cabeza, ¿no se le arregla? Eso es en las películas, ¿eh? Que no salga de aquí, que no salga. Ponte la puerta. ¿Dónde va? Piense una cosa, superintendente. En un rato, su cabeza volverá a estar en orden y probablemente, a lo mejor, olvida esto. Va a tomar por culo. Relájese. No. Tranquilo, que ahora mismo usted... No te acerques. No me jodas, tío. ¡No te acerques! Me pego un puto tiro, se acabó. Le damos con el taser. Escúchame, ¿tienes taser? Yo no tengo. No, yo tampoco. Le damos... ¿Cómo que no tienes taser? Pues que no lo tengo encima, voy a poner. Escúchame. No, voy yo. Vale. Entretenlo, por el amor de tu... Vale. Cuidado. Para. ¿Pero qué coño? Dame tu Para. No dame tu pipa. No tengo nada. Dame tu puta pistola. Que no tengo nada encima. El otro, encima. Que me dé su puta pistola. No, para. Dame tu pipa. Alto. Para. Super, pare. Dame tu pipa. Dame tu pistola. ¿Dónde está el puto armario? ¿Dónde está? A ver. ¿Qué vámonos, coño vamos, haces? Vámonos. Lo tengo. ¿Qué me coño haces? Señor. Déjame. Suéltame, coño. No, ¿qué no, se no, te ocurra? No. Vente. Lo llevo. Suéltame. Hola, aparten. ¿Pero cómo que aparta? Un respeto, tío. ¡Soltadme! No le vamos a soltar. Ahora no es el momento. Por aquí. ¿Pero qué coño? ¿Dónde coño me estás llevando? ¡Anormales! ¡Qué vergüenza, loco! Pero... ¡Os voy a matar!
¿Dónde coño me estáis llevando? Le vamos a llevar a casa para que usted se calme. ¿Cómo que a casa? A ver. Mételo en el coche. ¿Ahora? Es que está teniendo un problema de gafas. Vale, mételo en el coche, si puedes. Sí, puedo poder, pero... Si te lo permite la... Voy. Quédese ahí quieto, ¿eh? Quédese ahí quieto. Espera, cuidado, Freda, aparta un poco. Vale, a ver, desespósalo a él. Espera. A ver. Freddy Dan. Vale, ¿ahora? ¿Podéis hacerme un favor? Por supuesto. Coge la porra. Voy. Mira, voy a coger ya todas las cosas, así ya. No tengo que volver. Cojo todo ya. Y así no tengo que volver. Comida. Y... bebida, ya está. Ya está, fácil. Ya está, que no ha tardado nada. Tarda 2 segundos. Si me va a decir que le pegue un puñetazo en la cabeza. Un puñetazo, un barrazo. Un porrazo. A ver. Le das. Hay que darle con la porra, me está diciendo. A ver, quiero que me hagas un favor, ¿vale? Esto ya me ha pasado antes. Quiero que me des con la porra en la parte trasera. Derecha de la cabeza, dame. ¿Le das tú o le doy yo? Con todas tus fuerzas. Dale, apunta bien. Sí, cuidado. Dame en la parte trasera. Apunta la parte. ¡Ahí viene otra! ¡Capullo! ¿Otra? ¡Otra! Vuelve. Joder, cuidado, es que cuidado, que se va. ¡No! ¿Ahí? ¿Ahora? ¿Qué coño hacéis, panda de gilipollas? Está volviendo. Sí. Otra por si acaso. Otra. Dale otra. Ni se te ocurra. Me cago en tu puta madre. ¡Anormal! ¡Gilipollas! Otra más, ya vuelve, ¿eh? ¿Otra? No, que lo tumbas. Vale. Escúchame, ahora para confirmar que ha vuelto, le digo que me suba el sueldo. Si me pega, es él, ¿vale? ¿Nos va a subir el sueldo? Una polla te voy a subir yo a ti, gilipollas. A ver. Pues otro extra. Me vais a explicar. No. Ahora me vais a explicar qué coño ha pasado ayer. ¿Cómo coño habéis acabado en la puta federal? ¡Panda de gilipollas! ¿Qué coño hacéis haciendo un puto atraco? ¿Me lo explicáis? Explicadme. Quiero que me lo expliquéis. Era parte de una misión. Espérate. Subid al patrulla. Subid al puto patrulla. Anormales. Sin problema. Banda de gilipollas. Ha vuelto fuerte, ¿eh? Sí. Joder. ¿Cómo que ha vuelto fuerte? No, ha vuelto, pero siendo él 100%, ¿eh? Joder. Tranquilo, Fred, que yo estoy orgulloso. Otro éxito. Otro éxito más. Sí, otro éxito más. Yo no sé cuántos van. Estos son los 40 principales. No, ya veo. El mío es un porrazo. Vamos a ver, panda de gilipollas. Guarde la porra, ya le digo que no estoy de humor hoy también, tampoco yo, ¿eh? No. Tiene que aguantar sus mierdas, aguante las mías ahora. No me toques las pelotas, quiero una puta explicación.
¿Quién coño os ha pedido que hagáis el puto atraco? ¿Ha sido Emilio? Emilio y el gringo. El gringo. Y tiene que agradecernos porque nos pedían su vida a cambio. Y hemos preferido robar a entregarle a usted. Así que, por favor, un poquito de agradecimiento. Emilio y el gringo y el nadador. Nadando, ¿o no? Nadador, nadando. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ayer hicisteis un atraco, ¿correcto? Correcto. Correcto. Muy bien. Enhorabuena, nenas. Os habéis estrenado y esta vez no era una puta joyería de mierda. No. ¿Qué ha pasado? Contadme, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué salió mal? ¿Ah? ¿Por qué salió mal? Bueno, pues porque el conductor era una mierda. Bien, ¿con quién conducía? ¿Cómo es? El gringo. El gringo. El gringo. Bien. Y ahora yo te pregunto. Yo te pregunto a ti. ¿Y la malla, otra mierda? ¿Tú de verdad crees que me van a secuestrar y que me van a matar, teniendo en cuenta que no son capaces ni de hacer un puto atraco de mierda? Pero eso nosotros no lo sabíamos, con lo cual preferimos atracar a ni siquiera barajar la opción de entregarle a usted. Y tenían un lanzallamas. Y eso asusta en marcha, ¿eh? Hombre, cualquier pringao no va con lanzallamas. Un lanzallamas. Sí, sí. Lo vimos en marcha, ¿eh? A ver, es fácil construir un puto lanzallamas. Solo hace falta un puto aerosol. Nada más. No, no. Era grande, ¿eh? Era grande. No era un destón desodorante. Y un mechero. Nos vimos en la obligación de hacer ese atraco. ¿Mm? A pesar de que no teníamos luz verde por su parte, pero tuvimos que improvisar. Vale, vamos a ver. Lo de la luz verde de forma autónoma, ¿vale? Os voy a recordar una cosa. Sois subinspectores. Cualquier puto operativo tiene que estar supervisado. No os podéis aventurar como dos gilipollas y exponeros para que os pase lo mismo que a Ivanov, que a Torrente y compañía. ¿Entendéis? Entendemos. Bien, ayer os expusisteis. Ayer. Bueno, ocurrió todo muy rápido. Es que fue tan rápido, es que no. ¿Pero tú qué? ¿Pero tú eres tonto? No, soy subinspector. Subinspector. Pues tú como subinspector no eres inspector, no eres comisario, no eres subcomisario. Tienes que pedir permiso antes de hacer un puto operativo. Pero si nos cogieron, y nos dijeron, venga, subid aquí ya, tened estas armas, atracad esto. No hubo tiempo. ¿Cómo que no hubo tiempo? Un helicóptero privado tenían. No había tiempo. ¿Qué helicóptero? Nos obligaron. ¿Qué modelo? No lo sé. Fue todo muy rápido, pero el plan era huir en helicóptero. A ver, contadme todo el operativo. Y nos dieron dos SMGs y 100.000. Nos querían dar 100.000. ¿Os dieron dos SMGs? Sí. Correcto. ¿Vale? Y 100 de, 100 de droga. 100 de droga cada uno. 100 de polvito 100 de ángel. 200. Exacto. Unidades. A ver, espérate. Vamos a ver. La última vez que hablamos, ¿sí?, teníais 100 por vender. Sí, pues se nos dieron otros 100 a cada uno, aparte de eso. ¿Cuándo? ¿Ayer? Después de esos 100, nos dieron 200. Ah, que os dieron 200. Vale, sí, perfecto. Correcto. Vale, estáis progresando. Vale, eso significa que ahora os toca vender 200. Correcto. Vale, ok. Y al ver 200. Que íbamos bien, nos obligaron a atracar un esto. Querían más dinero. Dijeron, necesitamos más dinero, urgente. Venga, vais a hacer un trabajo para nosotros. Atracad una sucursal. Fue todo obligado, si es que era obligado, no podemos salir de ahí. Decían, o sea, que si no hacíamos esto no iban a confiar en nosotros. Sabíamos que nos estábamos aventurando, pero es que teníamos que hacerlo. Yo pido disculpas, pero lo tuve que hacer. Vale, escuchadme, no volváis a hacer eso en vuestra puta vida. Porque la próxima vez, en el caso de que huelan algo, os van a pegar un puto tiro. ¿Lo entendéis? Pues por eso, ¿cómo van a olerlo ahora que hemos estado en la federal junto con el gringo? Ya, pero es que eso no significa. No significa nada. Pero va a confiar más en nosotros ahora. ¿Qué coño va a confiar? No va a confiar en una puta mierda. Joder, hemos comido barrotes los dos juntos, mano a mano. Uno lo hace de al lado. El caso. Perdón por interrumpir. El caso de. Tenemos información, tenemos nombres, tenemos armas, tenemos droga, tenemos su emisora de radio. Tenemos teléfono, número de teléfono del gringo. Tenemos teléfonos. Creo que venimos bien cargaditos. Veamos. Y debo decir que nuestra confianza con ellos ha aumentado bastante. Bien, así me gusta. Entiendo que las maneras no han sido las correctas, nos disculpamos, pero por otra parte decimos que tenemos bastante material.
Vale, ¿os han contado el precio de la semilla? Nos han... Bueno, una de las opciones que nos daba un tal gringo es que... Él decía que mejor que lo cultivemos nosotros y que lo vendamos después. Eso decía. Ni de coña. Lo sé, por eso nos hemos negado. Ya nos hemos adelantado. Muy bien. Luego también está un tal Nadando, que parece ser que es un pez gordo de esa organización. Digamos que le he visto dar órdenes a los demás. Y luego está Emilio, que por momentos pienso que es un mierda y por otros no. Me tiene muy despistado. Hay días, en los de ayer, que pienso que es un mierdas. Y otros días, es que me tiene muy confuso. La gente que es así, que te desconcierta, generalmente es porque son unos mierdas. Tienen aires de superioridad en algún punto, ¿vale? Pero son unos mierdas, no dejan de serlo. Entonces, Emilio, por lo que tengo entendido, es un mierda. Lo único que es un fantoche. El que lleva la voz cantante ahí, ¿quién es? Entre gringo y Nadando. Bien, entonces Emilio es un fantoche. Es ayer, por ejemplo, en el caso de ayer, yo creo que el que llevaba la voz era gringo. Nadando estaba buscando bloqueos y demás. Es decir, obedecía un poco las órdenes de gringo. Muchas gracias, hostia de bicho, por esa sugerencia. Luego también tenemos a un tal Coyote, que es un colombiano. Coyote. Sí. Amigo de Emilio. Coyote. Un colombiano. Coyote. Y luego, ayer había otro que era el que estaba... ¿Quién tenía el lanzallamas? ¿Cómo se llama ese? ¿Lo sabes? El que estaba subido en el tejado, sentado. Sí, era algo de... ¿Lebra puede ser? Era un animal. ¿Mono? No. ¿Qué mote? ¿Mono? ¿Mono? Culebra no, mono. No sé cómo se llamaba el del tejado de ayer. Es que no sé si ni siquiera nos dijo su nombre. Igual por eso no lo sabemos. Era un animal, seguro. ¿Fuisteis con micros? No, porque nos hubieran pillado, nos cacharon. No podíamos arriesgar. Nos cacharon y todo, nada más llegar nos cacharon. Lo primero que hacen siempre es cachearnos. Pero ayer es que fue... O sea, no fue quedar en la playa, ¿no? Fue quedar en la playa, ir en lancha hasta tal lugar, luego de ese lugar en coche hasta otro. Cada vez están más... Gracias, pero no me acuerdo si lo profesionalizado. No voy a hacer metagaming. Son precavidos. Gracias, pero bueno. Muy precavidos, pero aquí hay un tema. Aunque sean precavidos, son incapaces de hacer un puto banco. Bueno, a lo mejor lo saboteamos nosotros. O a lo mejor... Para que el dinero se quedara en la policía y no se lo llevaran los malos. O a lo mejor la malla también se pensaban que eran Rambo. ¿Dieron problemas o no? Es que no sé si fue el Magaco o no, de verdad. Explícale, no Horacio. No lo sé. Solo sé que yo me desperté en un hospital y se rieron de mí. Me vacilaron, me degradaron. Y ¿cómo bueno, que te degradaron? Sí, sí. Bueno, para ellos no estamos en el cuerpo. Entonces se rieron de mi cresta, de mi peinado. De mí también, de que si mi barba, sí, sí. Que si cuidado con la pastilla de jabón, se rieron, que más tiros me tendrían que haber dado, dijo uno. Sin yo hablar, yo callado. A mí me metieron dentro de la comisaría del norte con el arma encima, en la espalda. ¿Con el arma? Sí, sí, en la espalda. Esposado, pero con la SMG en la espalda. Hasta dentro. A mí me metieron en prisión esposado. A él ni siquiera creo que le leyeron los derechos, no, ¿verdad? Te metieron en la puta federal con el arma. No, en la federal no, en la comisaría del norte. ¿Te metieron en el calabozo con el arma, esposado? No, a ver. Yo iba a entrar por la puerta de comisaría esposado. Y al último paso me leyeron los derechos. Y me metieron dentro de la comisaría con mi arma y en la espalda. Y ojo, en plena calle, leyéndome los derechos y metiéndome en la PDA, en medio de la carretera. Joder. Esto lo vi yo ayer, básicamente porque era a mí a quien estaban procesando. Que yo me quedé en plan, ¿qué hacen? Yo no sé si a mí me procesaron o no, ¿eh? Qué harto estoy. De la puta inutilidad. Y nos dejaron... Creo recordar que había una sorpresa final y no nos dejaron sin sorpresa, no la vimos. Que iba a haber sorpresa. Sí, eso creo recordar. Que los atracadores nos dijeron que iba a haber una sorpresa final y no la pudimos ver. Ah, supongo los atracadores. Supongo que era el helicóptero, ¿no? Pues no lo sé.
Es que yo antes de que me abatieran, bueno, es que no me acuerdo muy bien, pero a mí me da que era un helicóptero. No lo tengo claro. No sé, había una sorpresa, pero no me acuerdo. Vale, no, entonces, claro. me habéis dicho que nadando estaba con un tema del bloqueo. Correcto, uh-huh. Así 10-4. Es. ¿En qué ubicación? Creo que era alcantarillas, iba a poner el remolque de un camión. Vale, el clásico de que va con el camión, deja el remolque ahí y a tomar por culo. No, pero el Pegaso sí. Detectó el bloqueo. Muchas gracias. Obviamente. ¿Y ahí qué hicieron? Ahora se lo diré. Ahí pasaron al plan sorpresa, que intuyo que era un helicóptero, porque estábamos llegando y era una pista. Vale, entonces la pretensión era dejar el coche, subir al helicóptero. Y supongo que negociasteis eso, de que no iba a haber clave Robert ni hostias. Correcto, con negociadores que no valoraban en absoluto la vida de los rehenes, debo decir. Muy bien, escuchadme. Vosotros tenéis experiencia en el lado oscuro. Y tenéis experiencia como maderos. Necesito que vosotros os encarguéis de supervisar y de formar. ¿Qué significa? Los agentes que ayer estuvieron en el puto atraco. Quiero mano dura. Quiero que seáis mi mano derecha, junto con Volkov. Quiero que cojáis y que los metáis de verdad la caña que necesitan. Estoy hasta los cojones, porque ayer también lo pude comprobar, de que están haciendo el gilipollas todo el santo día. Todo el día. Haciendo el capullo. Todo el santo día. Y antes, cuando he entrado en comisaría, estaban todas ahí reunidas, parloteando, charlando tranquilamente, como si fuese la vida aquí, yo que sé, una puta lenteja. Así que, coño, actuad como subinspectores, no como alumnos. Ya le he dicho antes eso, que el sub molesta. Que el sub me importa una mierda, no hay ningún inspector en la malla. Bueno, pues aquí tiene a dos que pueden serlo. Negativo, todavía os queda mucha mierda que tragar. Por ahora sois subinspectores, estáis llevando una investigación en curso. Ahora mismo está siendo, no voy a decir exitosa, pero bueno, va tirando. Necesito que los 200 de Farlopa os los ventiléis. ¿Hasta cuándo tenéis? Pues nada, unos días. ¿Hasta qué fecha? Creo que hasta el jueves, ¿no? Sí, si no me equivoco, era hasta el jueves. Muy bien, jueves. Os quedan dos días. 200 de Farlopa. Ayer toda la malla detrás de primer pack de 100. ¿Cuánto tiempo os dieron? Son los dos juntos, el tiempo límite. Vale, perfecto. Ok, entonces hasta el jueves vais a tener que vender la puta Farlopa. Mi cofre de si necesitáis Prime, ayuda, lo tenéis que decir ya. Pero vamos a ver una cosa, Horacio. Ayer ya pagamos el dinero, los 50.000. Pagamos una con parte. Con lo cual, pero ¿qué? Pero queda si la otra parte. Queda la otra parte que es la nuestra. Ver, con lo cual, ya hemos cumplido. A ver, pagamos 50.000 y yo tengo 100 en mi armario sin vender. ¿Qué hacemos con eso? No nos van a pedir el dinero ni la droga. A ver, escuchadme. A malas, el dinero negro os lo puedo dar yo. No, vale. No, pero de dinero, o sea, no hay problema, ya lo hemos pagado. El problema es que tenemos mercancía que, bueno, se lo entregaremos a usted y lo mete en un depósito o algo. Vale. Y luego, por último ya, nadando, es el que está... No, perdón, el gringo, perdón, es el que está obsesionado con usted y nos dio como plazo hasta el jueves para que lo lleváramos ante él. Vale, este tío seguramente le habrán pagado para darme caza. Es lo más probable. Bueno, nos dijo que no iba a hacerle daño, que confiáramos que no iba a matarle, solo quería hablar con usted cara a cara. Yo le pedí más tiempo, le dije que no iba a ganar nada así, pero está muy empeñado en eso. A ver, hay que convencerles de que si no son capaces de hacer un puto banco, hay que ridiculizarlos, pero sin poneros en peligro, desde el puto respeto. Tenéis que decir, a ver, escuchadme, gringo y nadando. Efectuamos un atraco. Fue un fallo estrepitoso, ¿vale? Fue un fracaso. Lo que propongo es que sigamos vendiendo la merca, que sigamos consiguiendo pasta de esta manera y que poco a poco vayamos creciendo como organización criminal. Y a partir de ahí podemos empezar a pensar
en coger al súper. Eso es lo que tenéis que decir. ¿Entendéis? También hay dos temas más, muy rápidos. ¿Qué? Primero, necesitamos una moto para vender droga. Pues que dé la talla. Nosotros de nuestro dinero compramos una Sánchez, pero no vale una mierda. Vale. Perfecto. Os daré la pasta para que os compréis una BF. Y luego también está un detalle, que para que se lo piense usted. Cuando trabajamos de infiltrados, nosotros estamos fuera de servicio. Realmente no cobramos el sueldo. Estamos ayer cobramos, o sea, trabajamos sin cobrar realmente. ¿Solo os importa la pasta? No, no, no. O sea, yo estoy contento con mi sueldo, pero hombre, tampoco hay que ser tonto, ¿no? A ver. Pregunto. Si esta investigación sale bien, si esto sale bien, tendréis un bonus, no os preocupéis por eso. De acuerdo, pues ya está. No, no digo nada más. Bueno, aclarado. Yo tengo que añadir una cosa. ¿Qué? El otro día, bueno, voy a hacer ya una semana, vi a, creo que se llama Oficial Brown, ¿puede ser? Brown, sí. Le vi cuchichear con alguien en su despacho, o en el despacho ese de ahí abajo, de la entrada. ¿Con quién? No lo sé. Con alguien, estaba cuchicheando y cuando entré por la puerta, enseguida dijo, calle, como, calle, calle, shh, ¿sabes? Como mandó callar al otro sujeto y me envió fuera. ¿Quién era el sujeto? No lo sé. No te acuerdas. No, creo que no era ningún tipo de policía, ni de agente, ni nada. Se lo dejo por si quiere usted investigar por ahí. Pero sé que estaba hablando con alguien en un despacho. Y cuando entré, me dijeron, shh, fuera, fuera. Tengo indicios de más agentes que se están codeando con otras personas que tendrían que estar en la puta trena. Y me estoy empezando a hartar. Porque en cualquier puto momento cojo y a tomar por culo. No sé, no me acuerdo. Yo creo que era Brown, no sé, yo digo, así está. Y nos puede quitar usted la multa de ayer. Pues la he liado, entonces. A ver, ¿cuántos metieron? 25.000 sí, a cada uno. 25.000, sí. Vale. Os doy la pasta para la BF, os quito la multa, os limpio el historial. 10-4. 10-4. Pero no volváis a montar un operativo de este calibre sin mi puto consentimiento. 10-4. No voy a permitir que os pongáis en riesgo. ¿Ha quedado claro? 10-4. Bien. Ahora, vamos a ir a comisaría. Os voy a dar el dinero. Vais a comprar las motos. Os voy a quitar las putas multas. Y luego, a trabajar. 10-4. O sea, con una moto para los dos, ¿eh? ¿Ya es suficiente? Sí, sí, sí. ¿Cómo que una moto para los dos? Sí, sí, una rápido, esas rapidísimas. Para los dos. Uno va adelante, el otro baja y... Pero vamos a ver, si veis los dos en una puta moto, pierde velocidad. Pero la rápida, la tocha, la que corre mucho. La BF o algo así era, ¿no? Nos dijo. La BF es cross. No, no, hay una que es muy rápida. Y a ver, que vendemos droga. ¿La Hakuchou? Puede ser. Estás loco. No vas a vender droga en una Hakuchou. Bueno. ¿O sí? Ay, Dios mío. Bien. Hay una que va muy rápido dos personas encima, ¿eh? Que lo hemos visto en código 3, en atracos. Muy rápido. Pero con mucha sus. Uy, qué limpio está este coche, ¿no? Uh-huh. ¿Es mío? No es mío. No, este es mío. Sí, está limpio, ¿eh? Se nota que... Recordad, cada vez que estéis de servicio, tenéis que limpiar el coche. 10-4. Si no, reviento la puta cabeza. Había un terremoto. Guarda el coche. Ahora mismo en México, joder. Espero que estéis todos bien, ¿eh? La gente de México. Me encanta vuestro rol. ¿Qué tal, Rupert? Bien, bien, está bien. Pequeñica. Gracias. Hola ya. Muy bien. Muchas gracias. Luego os iba dando las gracias a todos los que suscribáis y donáis con el Bits y estas cosas. Lo siento si a veces se me pasa, pero en mitad del rol y esto, pues no puedo hacer de atender a todo. Bueno. De esto, ni una puta palabra a nadie. Evidentemente, si no hablamos con nadie, nosotros. Muy bien. Solo trabajo. Empezad a dar putas órdenes. 10-4. Bien. Oficial, ¿qué pasa? ¿Qué? Me robaron una camioneta. Siéntese y espere. Pero si ni un huevo me quiere atender. Siéntese, que ahora la atendemos, caballero. Usted siéntese. Un huevo. Bien. Veamos.
Muchas gracias. Voy a proceder a pagar la multa. Muy bien. Pagadla. Pagada. Perfecto. Pagada. Vamos al concesionario. Hay un tío limpiando el alguien. Ay, Dios mío. Puta, limpia, wey, limpia los vidrios de tu casa. Encima que estoy limpiando vuestra basura. Que quede limpio, Que quede bien limpio. Que me pueda ver en ese espejo. Espera un momento. A ver si no escupís tanto aquí. Tú a mí me suenas. Hola, super intermitente. Me dijiste ayer que sí, que podía venir aquí a limpiar los cristales y aquí estoy mientras espero un amigo. ¡Hostia! ¡Pero bueno! ¡Crujones! ¡Pero que estoy limpiando los cristales! ¿Qué hice yo ahora? ¿Qué te dije ayer? Que no me llamara super intermitente ni super deficiente ni hostia. A ver, el del gorro, apártese, por favor, apártese. ¿Qué te dije? ¿No lo entiendes? Señor, por favor. ¡Me voy a cagar en tu puta estampa! Señor, le dije que tengo un poquito de dislexia. ¿Y dale con la puta dislexia? ¿Me va usted a encerrar por eso? No, si quieres te puedo dar una somanta de hostias para arreglarte la puta dislexia. ¿Te parece? Respire, que le falta el oxígeno. No, no me falta el puto oxígeno. ¿Cómo se llama el superintendente? Dígalo. Superintendiente. ¿Cómo? Joder. ¿Superintendiente? ¡Superintendente! ¡Dente, dente! Sí. Como la pasta. ¡La pasta dente. Ardente! Dígalo, despacio, dígalo despacito. Super al dente. ¿A que te meto 5.000 de multa por gilipollas? Pero ¿qué he hecho yo? Que estaba limpiando los cristales de la comisaría gratis. ¡Gratis! Mientras espero a mi amigo. Si quiere cámaras en bucle, super. Pues a mí. ¿Cómo que cámaras en bucle? ¿Eso qué es? Superintendente, ¿puedo hablar con usted un momento? Sí, claro. Acabo de tener una idea maravillosa. Muy bien. Hablen. ¿Me puede quitar la esposa para que siga limpiando, por favor? No. Mira, Fred, estoy ya de vosotros, madre mía. Que soy Dan. Que os encuentro. Que soy Dan. Cada vez que encuentro, Fred, me ocurre algo malo. Que soy Dan. Que Fred es el de blanco. Ah, vale. Cada vez que me cruzo con vosotros, Fred, me ocurre algo malo. Yo no sé qué pasa, qué he hecho yo ahora. Te voy a dejar en algún lado escondido. ¿Pero a dónde me llevas ahora? Quítame las esposas, que tengo que terminar de limpiar los cristales, que me ha faltado una esquinilla. Oiga. ¡No me ponga usted las manos en los cristales, que lo acabo de limpiar! Cuidadito, ya te digo yo que cuidadito lo que te van a hacer. ¿Pero qué me van a hacer? Yo soy bueno. ¿Cómo te llamas tú? ¿Tú cómo te llamas? Me acuerdo que te detuve en un atraco de estos de mierda. ¿Cómo te llamabas? Manolo. Manolo, ¿no? Si me tiraste de un coche. Sí, te tiramos todo. Sí, me acuerdo todo eso, del carnet y todo esto. Oficial, Manolo. ¿Usted me puede ayudar? ¡Que te calles! Oficial. Joder. Pero no lo trate usted así, por Dios. A ver, Manolo. ¿Qué pasa? Manolo. ¿Qué hacemos contigo, Manolo? Ya me dice que yo soy no sé hablar y... ¿Qué hacemos contigo, Manolo? No sé, pues... ¿Quieres pues que no te, sé, la quieres verdad. Que te, ¿Tú te vas a portar bien? ¿Quieres que te deje marchar o quieres sí, que te jodan estos? Estaría bastante bien porque sé que en esta comisaría son un poquito abusadores y ya tengo miedo de lo que espérate. Pueda pasar, la verdad. A ver... Vale, a ver... Date la vuelta, mírame. ¿Vale? Si te arrodillas y me pides perdón por llamarme Fred, yo te dejo marchar ahora mismo. ¿Me has escupido o esto ha sido? Ha sido medio. Si te arrodillas. Es que cuando toso, echo mucha saliva. Manolo, arrodíllate, pídeme perdón y yo te dejo marchar. Mira, bien para ti, bien para mí. Es tan fácil. Mira, Fred, no me he arrodillado en mi vida. No me he arrodillado frente a alguien que tiene un calcetín sudado en la cara. Bueno, no te arrodilles, pídeme perdón. Pero perdón de verdad, que te salga pero de ¿perdón dentro. ¿Por qué? Por faltarme el respeto a mí, a mi compañero y al superintendente. ¿Me vais a pedir perdón ustedes por tirarme de un coche en marcha y por hacerme todas las cosas que me habéis hecho? ¿Como quitarme el móvil, por ejemplo? Te lo estoy diciendo bien, cabeza pequeña.
No, 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 no. Ustedes sois muy abusadores porque tenéis una placa. Te lo estoy diciendo bien, cabeza pequeña. Esto no está bien. Pide disculpas y yo te dejo marchar. Mira, ahí vienen. Ahí vienen. Black Lives Matter. Ahí vienen. Ahí están. Ahí están. Bueno, tú lo has querido. A ver, ¿tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamabas? Manolo. Y eres limpiacristales, Manolo. Sí, a ver, no trabajo como eso ahora mismo, no estoy trabajando de ello, pero Manolo, mi amigo que ya está ahí, que ha venido, espera, pues Manolo, ha ido y lo estaba esperando limpiando el cristal. ¿Usted de qué lo conoce, superintendente? Manolo Fernández era, ¿no? ¿Tú no te acuerdas, Fred? Este lo detuvimos una vez. ¿Otra vez? El del carnet de conducir y todas estas mierdas. Por tu culpa, Tonet, por esperarte aquí, mira, me han detenido por la cara. ¿Otra vez? ¡Hostia! El del código 3. El del código 3 que encerramos. ¿El que se tiró en marcha? Sí, que se tiró en marcha y luego iba con su primo por ahí. Sé quién es, superintendente, ahora me acuerdo. Sí, Manolo. Le metimos además en la cárcel por robar una licorería, creo que fue, o una gasolinera de mierda. ¡Qué cabrón! Este se nos tiró en marcha del coche como un loco. Sí, no, y ahora, dice que lo tiramos nosotros. ¡No! ¡Me empujasteis! Superintendente, este señor se nos tiró en marcha en medio de una detención. ¿Ah, sí? Mira, todavía tengo rozaduras en los codos, ¿eh? Ya decía yo que me sonaba. Del coche. Siempre está tocando los cojones, superintendente. Pero que estaba limpiando los cristales, por Dios. Manolo, te lo he dicho. ¡Gratis! Manolo, te he dicho. Ponte rodillas, me pides disculpas y te dejo marchar. ¿Y este es tu amigo, Manolo? Sí, este es mi sobrino. Joder. Soy Tonet. Tonet. Eres especial, ¿no? Oye, no, por soy favor. Tonet. Eres especial, ¿no? ¿Por vale. qué? Tengo un problema no con mi corbata. Caso, voy a ir a la tienda. Uh-huh. Arreglad la mierda esta que pasó con lo de la detención, anda. A ver. Vale. ¿Pero qué mierda pasó? A ver, voy a coger las armas, ¿vale? Vale, vale. Escúchame. Pero... Fred, ¿cómo que coger las armas? ¡Que estoy posado! Me lo voy a llevar a la parte trasera, ¿vale? Donde los coches tuyos. De, donde, 10-4. Por ahí abajo, ¿eh? Por delante de prisión. Sí, 10-4, llama al gobierno, llama a algo. Van a abusar de mí. Lo estoy viendo. Otra vez no. Que no abusen de ti otra vez. Tonet, por tu culpa, por esperarte. ¡No te lo lleves! Que te esperes, Tonet, dile a mi tía que la quiero. Espera. ¡Hala! Y se ha comido la mierda. Hostia. De puerta. Encima me mancha el cristal de sangre. Yo que estoy flipando. Se ha comido la puerta. ¿Te gusta limpiar cristales, no? Sí te gusta, ¿no? Limpiar cristales, limpiar cosas, ¿no? A ver, cosas, gusta, ¿no? No me gusta, pero estoy intentando reformarme y buscarme una vida más decente. Vale. Pero claro, si me hacéis estas cosas, pues no ayuda, la verdad. No, tranquilo. A ti te gusta limpiar cristales. Vas a limpiar cristal ahora. ¿Qué te parece si limpias mi patrulla? ¿Te parece bien? ¿Cómo que tu patrulla? Que yo no soy un lavacoches. Bueno, vas a limpiar los cristales de mi patrulla. Mira, mejor este de aquí. Este pero patrulla. Si está limpísimo. Está más limpio que yo. ¿Vale? ¿Vale? Espérate aquí. Vamos a esperar a mi compañero Fred. Voy a cerrar esta puerta mientras. Ay, quédate ahí quieto. Dios mío, me ha tenido que tocar otra vez. Esto. A ver, voy a mover esto hacia adelante a ver si cierra la puerta. Ahora sí. Manolo. Es que bueno, no sé por qué la tenéis tomada conmigo, Fred, de verdad. No lo entiendo. Que no me vuelvas a llamar Fred. Ya te lo he dicho 20 veces. Que soy Dan. ¿Cómo? El del gorro azul es Dan. El del gorro azul. Los colores. ¿No te lo enseñaron en el colegio? ¡Payaso! ¡Soy daltónico! ¡Payaso! ¡Cabeza pequeña! ¿Cómo quieres que sepa? Si soy daltónico. Y vais los dos con un calcetín sudado en la cara, pues ¿cómo voy a distinguiros? No puedo. Color azul. El mío es color azul. O mira, ¿ves esto? ¿Ves mi brazo? ¿Ves el Rolex este que llevo? De Dan. ¿Ves el Rolex? Ahora, de Dan. Ahora encima me vacila de su sueldo de como policía. Esto ya. El Rolex de Dan. Y el que veas sin reloj, ese es Fred. ¿Lo entiendes ahora? Sí. Vale.
Así que me llames Dan. Llámame Dan, no Fred. ¿O conocerás las cámaras en bucle? No, no sé lo que es, pero no me suena nada bien. Mejor que no lo conozcas. A ver si vienen estos. Y si no, vas a empezar a limpiar el coche. ¿Tienes un pañuelo encima? Usted sabe que yo tengo derechos, ¿verdad? Sí. Mira. ¿Y me podéis decir Fred, por qué razón estoy detenido? Espera, espera, Fred. A ver, Manolo. Que le gusta mucho a Manolo limpiar cristales y le he dicho que limpie los del patrulla. Claro. ¿Los limpias? No. ¿Los limpias, Manolo? Si me pagáis, por o los ves, o los ves limpios. Venga, procede. ¿Están sucios o están limpios, Manolo? Yo los veo limpios. ¿Los ves limpios, sí? ¿Los estás viendo limpios, sí, no? Sí, ahora mismo están súper limpios. Pero qué asquerosidad. Límpialo. Venga, Manolo, límpialo. Pero está usted resfriado, no vaya mocardo, Dios mío. Manolo, límpialo, limpias cristales, ¿no? Limpia ese cristal, ¿no querías hacerlo gratis por nosotros, para disculparte? Discúlpate limpiando ese cristal. ¿Pero disculparme de qué? A ver, Manolo, limpia, por favor. ¿Me podéis decir por qué estoy detenido y por qué con estoy el pelo aquí, de... ¿Qué me llevas? Son órdenes del superintendente. Nosotros ni le conocemos. Bueno, sí, ahora sí, ya sé quién eres. Te tiraste del coche en marcha, cabrón, sí, casi te matas. Me tirasteis. Y casi está, te mata. Y estás todo el rato. Déjame de que hable con tu, que, no te vayas de aquí, ¿eh? No. Ven no, un momento, tranquilo. Dan. ¡Limpia el coche! Escúchame, se nos ha ocurrido al viejo decrépito y a mí que antes de que... Este señor siempre está tocando los huevos, uh-huh, ¿vale? Sí, sí. Siempre está... Parece que no, pero siempre está ahí. Se nos ha ocurrido que para tú y yo tocarnos un poquito más los cojones, que venda él la droga por nosotros. ¿Qué te parece? Vale. Bueno, parte de ella. Y luego parte de ella. Y luego está intentando irse, se va. Mira para adentro. Manolo. ¿Qué es usted, una sirena? ¿O cabeza qué? Pequeña. Escúchame, y luego lo detenemos luego. Escúchame, antes de que esté haciendo el gilipollas por ahí. Míralo, le voy a meter con el taser, te lo juro. Otra vez que vuelve. Se mueve, ¿no? ¿Qué te parece a ti la idea? Venga, me parece bien. Que vaya, aunque nos venda, yo que sé, aunque sea 20 o 30, pero que nos adelante un poquito de trabajo. Pero luego nosotros luego le damos una. Se le pagamos un poco y ya está. Yo luego lo detendría. ¿Por? Por vender droga. Pero me ha dicho el superintendente que no quiere que trabaje para nosotros directamente. Lo que quiere es que, por ejemplo, lo secuestremos. Es decir, que nos pongamos capuchas, lo secuestremos y como que una mafia le obliga a vender droga. No nosotros directamente, ¿sabes? Porque no se fía de él. Vale. Vale, a ver si viene el viejo y acaba de explicarnos. A ver, Manolo. Dime. ¿Cómo te encuentras? A ver, un poquito alterado, porque es que yo creo que soy un ser humano y tengo mis derechos y es que no entiendo todavía lo que está ocurriendo, la verdad. A ver, por lo visto tú tienes una historia con el superintendente, que no sabemos nosotros cuál es, no tenemos ni idea. Pero tú algo tienes con él. ¿Qué te pasó? A ver, me pasó de que ayer fui al casino, salí sin un duro y me pudo la presión. Estaba ya a punto de suicidarme y acabar con mi vida. Y me vi obligado a coger una pistola e intentar atracar a una persona. Os lo confieso, se lo confesé ayer al superindigente y sí, sin problema, yo soy un tío honesto. Pero no le llame así, eso le enfada mucho. Pero es que tiene un nombre muy largo y yo soy disléxico, me cuesta. ¿Quiere que le diga cómo tiene que llamarlo? Sí, por favor. Hay algo que le gusta mucho y es superverga ardiente. Uh-huh. Eso sí que lo soporta. Eso tiene espacios, por lo menos. Súper verga ardiente. Eso le gusta, me puedo acordar. Pero súper intermitente y demás lo enfada mucho. En cambio, súper verga ardiente se ríe el cabrón. Ya verás, pruébalo. Se parte el culo. Bueno, a ver si esta palabra que la puedo decir, pues por lo menos no hace que acabe en esta situación. Recuérdalo, súper verga ardiente. Súper verga ardiente. Uh-huh. Eso lo le tengo. Gusta a él y le hace mucha gracia. Y seguramente te ganes su confianza con eso. Y luego, Manolo, Fred... Bueno. Fred y yo Dan. Fred y yo Dan. Fred y yo Dan. Pero que tenéis los dos relojes y soy daltónico, te he dicho. ¿Cómo os voy a diferenciar si vais iguales? Con un calcetín en la cara. Compara los relojes, ¿vale? El que brilla y el gordo es el mío.
El suyo, mira, es finito y de estilo. ¿Lo ves? No me llames Fred nunca más. Te lo pido por favor, porque me enfado también. Vale, de acuerdo. Vale. ¿Y no hay un nombre por el que pueda llamaros en conjunto? En plan, no sé, la pareja. Joder. Calcetín o... No, no sé, o lo elegís. ¿Cómo? Vosotros. Joder, lo elegís vosotros. ¿En serio? Lo elegís vosotros. Manolo. Pero así no me equivoco y no me meto en estos líos. Tío, Manolo, nos estamos intentando portar bien contigo. Y hoy te aseguro que llevamos muy mal día. ¿Tan complicado es Fred y Dan, Dan y Fred? Pruébalo, inténtalo. Fred y Dan, Fred y Dan, Dan y Fred. Dan y Fred. Sí. Mira, señala y di el nombre, venga, va. Venga. Dan y Fred, Fred y Dan. Así es, muy bien. ¿Vale? Muy bien. Ya está, si es que, coño, si por una equivocación de un problema que tengo yo, personal, es que mira hasta dónde estamos acabando, si es que yo ya no puedo tener una vida más desgraciada que la que tengo. Toma. ¿Me cabrea mucho? ¿O lo digo de verdad? 21 euros. ¿O lo digo que me cabrea mucho? Gracias. Me cabrea mucho dentro del rol. Que me llame Dan. Para que te compres algo. Y veas que vamos de buena onda. Muchas gracias, la verdad que sí. Ah, mira, aquí lo tienes. A ver, no. Hola, buenas. ¿Qué pasa? ¿Y bien? No sé, ya está. No. Estábamos aquí hablando con Manolo. Pide disculpas por su comportamiento, ¿verdad, Manolo? Uh-huh. Sí. Pídele perdón al superintendente. ¿Por qué? Por todos los problemas que... ¿Cómo, cómo? Repítelo. ¿Manolo? Te pido disculpas, super vergardiente. No, no, que no se está riendo. Que me lo han dicho ellos, que me han dicho que eso te hacía gracia, que te llamas así. Ay, chiquillo, de verdad. ¿Sí? Ya no sé qué más me puede pasar. Al final ¿te lo han dicho ellos? Sí, me han dicho que si me equivoco de la otra manera, que te diga eso, porque eso te hace gracia. Yo te lo he dicho de buena onda. ¡Eh! ¡Toma! ¡Calcetín sudado! Ha sido Fred, ¿eh? No he sido yo. Es que lo peor de todo. Que tú fuiste el que me llamó Super Vergardiente hace tiempo. Eso es totalmente cierto, ¿eh? ¿Qué te crees? ¿Que soy gilipollas? El superintendente perdona, pero no olvida, ¿eh? Pero yo no lo sé, pero tienes cara de llamárselo. ¿Pero que ha sido Fred el que le se lo ha dicho? Sí, claro. Fred siempre lo hace todo mal. También hay una cosa que es cierta. Manipulado. Manipulador nato, ¿eh? Míralo con el puro en la boca. Manipulado otra vez. ¡Hostia! ¡Hala! ¿Pero qué pasa? ¡Noche, espérate! Si hoy no voy a trabajar... Vais a pringar todos por gilipollas. La calle sí, no, Manolo. El puro es americano, Wisconsin. Joder, a ver. Me lo ha traído un colega aquí. A ver. Vamos a ver. ¿Te puedo proponer una cosa? ¿Te puedo llamar a partir de ahora súper a secas? ¿Así no hay equivocaciones? No. Vale. Superintendente. Se ha quedado una bonita noche, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y yo que se lo voy a trabajar es que... hoy. Yo quería trabajar. Bien. ¿Y entonces, yo? ¿Qué quieres? ¿Qué quiero o de qué? A ver, Manolo. Tú llevas varios días persiguiendo un poco a la autoridad, ¿no es cierto? ¿Pero cómo voy a perseguir la autoridad? ¡Siempre estás tocando los huevos, Manolo! Pero si es que cada día que os cruzáis conmigo... Me detenéis, escucha, me tiráis hostia, de un coche, me que hacéis me estoy algo. Que me estoy acordando ahora, cabrón. Aparte de tirarte del coche en marcha, hubo un código 3, un atraco, y me disparaste.
Que sí, que sí. Que la abatimos. Que te abatimos a ti, a tu primo y a un colega. Erais tres. Sí, ¿erais tres? Me acuerdo del atraco, de lo que pasó después, no me acuerdo. Sí, pues porque a mí me abatieron. Nos disparaste. Nos disparaste y te disparamos. ¿Y ayer qué pasó con, o sea, superintendente? ¿Qué ocurrió con Manolo ayer? ¿Nos lo puede explicar? A ver. Yo no sé por qué te he posado. Ayer, el amiguito intentó secuestrar a unos sujetos en la playa. ¿Cómo, Manolo? Joder, Manolo, cabeza de pecho. Manolo. Os lo he dicho ya, estaba desesperado. El con el pelo de Will Smith. Mi hogar. Sí. Con, la gafa con el plástico. Pelo de Will Smith y de Eddie Murphy que me llevas. La gafa del bueno, colocado. Y anda que no es guapo Eddie Murphy y Will Smith. Que vas prefiero eso a llevar un calcetín sudado, que sabes cómo llevas, tiene que oler eso. Que vas en pijama, Manolo, el pantalón. Eso sí es verdad, si es que me iba a cambiar. Estaba esperando a Tonel para irme y cambiar de look. ¿Cuáles son tus aspiraciones en la vida, Manolo? ¿A qué aspiras en la vida? ¿Qué te gustaría ser? Irse a Bel Air. A mí me gustaría tener un cargo importante en alguna empresa o algo, tío, pero es que la verdad ¿te gustaría que jugar al básquet? Que tengo, no, eso no soy muy ¿te gustaría malo. Trabajar en, además, en tengo una oficina? Además, tengo la rodilla mala desde ayer. ¿Teclear? ¿Teclear en la oficina? ¿Con el teclado? A ver, la informática siempre tintas? Me ha gustado. Pero yo aspiro a algo más. ¿Cómo qué? Pues entonces, dilo, ¿qué te gustaría ser? ¿Sí? Nos lo cuentas y a ver qué podemos hacer por ti. Manolo, en lugar de tocar los huevos. Puedo hacerte técnico puedo hacerte técnico de superficies de la comisaría. Correcto, que básicamente eso es lamer escrotos. No, que es básicamente limpiar el suelo. Y limpiar el baño donde cago. Pero ese baño no lo voy a limpiar. Pero bueno, si empiezo de esa manera, ¿puedo ir escalando puestos? Porque si me voy a quedar ahí, obviamente lo tengo que rechazar. A ver, aquí hay un protocolo de actuación. Y bueno, para ascender es muy sencillo. Son 1000 gallolas. Ojalá me las hagan a mí. Mire. ¿Y a mí? 1000 gallolas. Dan pero lo hizo con matrícula de honor. Hizo a 2000. Las 1000 gallolas que me hacen a mí. Me cojo la imprudencia, el cabrón. Hizo 2000. Regaló 1000. Gracias, lobo. 10-4. Yo me estoy perdiendo. Toda la razón. ¿Nos puede desesposar, superintendente? Ya, estoy un poco incómodo. Yo también me estoy agobiando. Me estoy agobiando. Me estoy muy agobiado. Le doy un cabezazo, al final. Te cortan huevos. Bueno, madre mía, lo que te ha dicho. ¡Dáselo! A ver, por favor, empecemos a trabajar. ¡Es que quiero trabajar! No. ¡Quiero trabajar y no me dejan! ¡Quiero trabajar! ¡Quiero meter caña! Bien. Vais a dejar de hacer el gilipollas de una puta vez. Me ha desesperado mi primero. Hola, soy Manolo, limpio cristales. Tengo un amigo que se llama… ¡Que dejáis de hacer el gilipollas ya de una puta vez! Hola, soy policía, tengo un calcetín sudado de 2 días. Soy Manolo, limpio cristales. ¡Callaros ya! Mi amigo se llama Tonetti y viste de colores. A trabajar. Es mi sobrino, ¿vale? No le falte el respeto a mi sobrino. A trabajar, coño. ¿Por dónde salgo? Mira, te abro. Sí. Le escupo. Es que me callas bien, Manolo, pero al final te voy a arrancar la cabeza, te lo digo. Pero si es que es vuestra culpa, si es que siempre me metéis en problemas y yo no hago nada. Venga, Manolo, vete, sé feliz y ya hablaremos. Ojalá te atropellen. Pero no volvé a encontraros nunca. Eso espero. Will Smith. Calcetines sud. Bueno, empieza la juerga. Me gusta la vida, mano. Todo viento. No. Todo viento.